Hola, ¿cómo estás? Yo soy Karen y en este video nos vamos a estar maquillando con productos nuevos, claro que sí. Y bueno, vamos a comenzar con la piel. Vamos a estar ocupando primero este protector solar que es de la marca The Blend. Esta es una marca un poco más natural y es un protector solar del 30. Tiene 50 mililitros, es como una cremita. Este no tiene ningún color, pero lo vamos a estar poniendo y de paso aprovechamos para ver qué tal la consistencia. Ahora, de protector solar siempre hay que aplicar bastante producto, de hecho son tus dos dedos y con eso debe ser suficiente para el rostro y el cuello también. Esta se siente como una cremita, no se siente para nada pesado. Sí tiene fragancia, pero la fragancia no molesta, huele a crema como las cremas de Nivea. Ya me lo estuve aplicando en todo el rostro y como puedes ver, no se ve como ese fondo blanquecino que dejan algunos protectores. Con este no sucede, se absorbe bien y no se ve absolutamente nada. Vamos a ver cómo se ve con el resto de maquillaje. Y me voy a estar aplicando este polvito que es de la marca de Bisú. Estaba buscando el de Yuya, que de momento me está gustando mucho, pero no puedo encontrarlo. Así que bueno, vamos a aplicar este. Este también me gusta, pero a decir verdad, la textura que tiene es un poco más pesada porque este es una base de maquillaje en polvo, entonces sí nos aporta más cobertura y, o sea, se ve que traemos maquillaje. Listo, vamos a continuar y vamos a estar probando esta paletita que es de la marca de Milani. Esta paleta está bien completa, ahorita te muestro por qué. Una vez que la abrimos trae, bueno, le voy a quitar el papelito en lo que te platico. Trae un bronzer, un iluminador, un rubor y también tres tonalidades de sombras. Claro que el rubor y el bronzer también lo podemos ocupar como sombra, entonces es una paleta bien completa. Ahora sí ya le quité el plástico y las tonalidades se ven así. Aquí está el contorno, el iluminador. Este también podría ser un iluminador porque para blush me parece que está bastante brillante. Aquí trae un blush rosita y tres tonalidades de sombra. Te voy a swatchear, bueno, esta que más llama mi atención y también el iluminador y, ¿por qué no?, el bronzer. Ok, me gusta, la pigmentación está súper, súper buena porque, o sea, con una pasadita alcanzó a cubrir casi toda mi mano. La verdad es que me gusta mucho y ese iluminador se ve, la verdad, muy, muy genial. La textura que tienen es un poco, me recuerda a las sombras de ColourPop porque es un poco como cremosita, no tan polvosa, se siente bastante bien. ¿Y qué te parece si comenzamos con el bronzer para contornear un poco el rostro? Vamos a contornearnos solamente un poquito con el bronzer porque esa tendencia como de marcar bastante los contornos y las iluminaciones, como que ya no soy muy fan y hace mucho la dejé de hacer. Lo que sí podemos ver es que son polvositas. Ahora voy a estar tomando esta tonalidad de blush que es la que más me gustó. Ok, así se ve el blush, me gusta, eso sí no está tan pigmentado, pero eso es mejor porque nos permite hacerlo gradualmente y no nos van a quedar unos manchones en dado caso que no te agrade, como el rubor muy marcado. Ahora voy a estar aplicando este iluminador que la verdad es que cuando lo puse en mi mano me gustó mucho. Y sí, está bastante lindo, bastante pigmentado, me agrada. Uf, sí se ve súper bonito. Ahora voy a estar aplicando esta sombra que es la tonalidad oscura y me acabo de dar cuenta que atrás están los nombres. Ah, no, perdón, solamente dice mate, shimmer, mate. Creí que decían los nombres de las sombras, pero no. Y lo voy a estar aplicando solamente aquí en la esquina exterior del ojo. Y aquí en el centro voy a estar poniendo un poquito de esta sombra que es como rosadita. Pero solamente aquí vamos a hacer como un delineado chiquito, digamos. Voy a agregar delineador, me pongo máscara de pestañas, un labialcito y vuelvo. Listo, ya regresé y así es como nos quedó el maquillaje terminado. La verdad es que la paleta me estuvo encantando. Con esta solita la podemos usar como para llevárnoslas de viaje y podemos hacer un look completo. Incluso tenemos tonalidades para jugar con las sombras. Me gustó también el protector solar, creo que queda bastante bien porque no se hace como un manchón blanco y el maquillaje arriba queda súper lindo. Déjame en un comentario qué producto te gustó más y si lo quisieras probar. Adiós.